Bienvenidos, queridos amigos, queridos incondicionales, que nunca me falláis. ¿Qué sería de este canal sin vosotros? Pues coger y decir, bueno, pues ya iré subiendo vídeos poco a poco. Porque si no, la verdad que ¿pa' qué? Richard Groy os saluda. Vamos a continuar con este reto de Miguel Indurain, al que hemos conseguido vestir de amarillo. No es demasiado difícil, ¿eh? Con una crono no tiene demasiado mérito, pero bueno, lo hemos pasado bien y lo hemos conseguido. Difícil está soportar, ¿no?, el col del hospedal, sino soportar el llano previo antes del sprint, que ya conocemos muy bien y que complica bastante las cosas, ¿eh? Tenemos también a Merckx, y esta es una etapa bastante indicada para un ataque de Ainol, ¿eh? Así que vamos a tomárnoslo con filosofía y vamos a probar la capacidad de... Yo con Indurain me voy a aguantar, o sea, me voy a apoyar en esto, en la capacidad de aguante, en su capacidad de recuperación, y voy a intentar encontrarle el ritmo, ¿eh? Ya sabemos que es un corredor en este tour, en esta edición del juego, no en la vida real, un corredor que aquí viene antichetado, es decir, que tiene un perfil muy bajo en aceleración, en llano se hunde, en media montaña nos lo han dejado que se muere, a un tío que tenía un aguante y una capacidad de mantener un ritmo durante kilómetros y kilómetros que pocos ciclistas podían soportar, por muy explosivos que fueran. Y vamos a buscarle esas cosquillas a Indurain, con el que hemos ganado en Portovecchio. Y todas esas cosas. Y a los que echáis de menos Kerbal, después de este directo, vamos a probar la versión 1.05, que está bastante bien, ¿eh? Trae bastantes mejoras, y vamos a seguir con la serie. Y luego pues ya seguiremos con Fallout 4, que es un juegazo, que está muy bien, pero que la verdad el rendimiento que está dando en el canal es como para dejar de jugarlo yo para mí y olvidarme de lo demás. Pero lo haremos porque muchos de los que estáis aquí ahora sois los que me estáis apoyando con Fallout, ¿eh? Así que bla 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 bla. Estaremos, por supuesto, con Star Wars el día 19, es decir, a las 0 horas. Haremos el estreno en directo. Ya me voy a empezar a grabar la banda sonora de Star Wars en plan... Porque si no, somos carne de copyright. Es lo único nos separa de pasarlo bien con Star Wars. Así que con banda sonora lo disfrutaremos. Tenemos que conservar el amarillo con Indurain y no perder tiempo ante los favoritos con Merckx. Aquí nos da un poco igual, hemos venido a jugar, esto es un juego, no es la vida real. La vida real puede ser también un juego, si nos lo proponemos. Aunque hay una cosa aquí que tengo colocada desde hace 2 días en el canal que demuestran que ese juego puede ser un poco mierda. A veces, dicho así de claro. Indurain. Vamos de café. Y nos vamos de limón. Pongo las gafas y saludo a Juan Bercher Ballesteros, Jandro Almendro, Fizz
Ter, hola, ¿qué tal? Algunos sois nuevos en mi canal, que no os conocía yo. ¡Ey! ¡Ey! Pongo a hablar. Hola, ya. Sebastián Vázquez, señora Ardisa, Joel Madrigal, Tour Contador, Ana Kairus, Severiano Pico, Hacklim y Lumi. Guafu. Aguantar mecha ahora. We're approaching the finish of the tour, guys. Everyone is tired and everything will be decided now. It's all a question of mental strength. The mountains don't scare him. He's already trying to escape. Another one is motivated to spend the day up front. He has provisionally taken the yellow jersey from us. It's nothing dramatic. The stage is long. Me está diciendo Fez. He's trying to bridge the gap. Tier, que no es nuevo, lo que pasa que no es nuevo en los directos. Pues bienvenido entonces, también. Bueno, mientras comía con el bollicao en una mano y el DualShock en otra, estuve probando esta etapa y me gustó cómo aguantaba Miguelón, pero... Efectivamente, como me temía, pasé un momentito, os lo voy a mostrar. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Pasé un momentito desde aquí hasta aquí en avance rápido y me follara una Indurain, literalmente. Se hundió. Y no hubo forma de levantarlo. Used to top 10 places in the Ardennes Classics and the Tour of Spain, he lacks a prestigious Hola, victory Randall. Into the elite puncher category. ¿Qué tal? He's an excellent puncher who also knows how to climb in the mountains. On the other hand, it's better for him that he finishes alone because his capabilities as a sprinter really are limited. Tenemos que tener cuidado con los que vayan por delante, que no sean sprinters. 10 points for the first one to the top. Vamos a movernos con Bartoli. His qualities as a ruler are exceptional. You mustn't give no, a meter's este lead, es especially Espera. As it takes short climbs in Ahora. His stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. His best chance of victory Bartoli is to try a break murió far antes out. En la prueba que hice antes de col del hospital. He's a pure climber, able to follow the very best when he's in shape. The breakaway can't widen the gap. He's a good climber. First Canadian rider to win a Grand Tour, the Tour of Italy, Ryder Hesjal is an attacking climber. Thank you.
Good climber, Eduardo Sepulveda is a young rider to be watched in the mountains. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. He's a teammate without ambitions for the overall standings. No, no vivo en París, Randall. Randall envía su apoyo igual que hicieron muchos antes a las víctimas de París. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponent. Lo hizo Coque, lo hizo Tour, lo hizo todos los que estuvieron aquí. Cuando eres más jovencito. Vamos, yo cuando era más jovencito, hay que generalizar. Oías que en no sé qué sitio habían muerto tantas personas y no entendías la magnitud, ¿no? De la tragedia, como la entiendes pasado el tiempo. O como yo que sé, por ejemplo, en mi caso, el 11 de marzo. Los atentados del 11M, pues yo vivía muy cerquita, entre los focos de Santa Eugenia y el pozo. No son solo los 127 muertos, sino hay que multiplicar esa cifra. Por las personas que conocían a esa directamente. Y sienten y sufren a esos 127 muertos. Entonces siempre hay que estar al lado de los que se van y de los que se quedan sufriendo la pérdida de los que se van. Bueno, eso opino yo. El reto Severiano Pico, que me pregunta si voy a atacar con Indurain al final. El reto va a ser intentar llegar en condiciones al arranque del hospedal. Luego he estado probando formas de ataque de Indurain en estos puertos.
y sí le vi posibilidades. El problema es, como siempre, que juegas tú con un corredor en este juego, especialmente desde la actualización, es cómo te destroza el juego en el llano. Entonces, si conseguimos iniciar el ascenso al hospital en igualdad de condiciones, vamos a forzar a ritmo con Indurain. Pero es difícil. Aquí no hay manera de meter. Estaba contando ahí Tour Contador que atacó con Indurain, llegó a meter 2 minutos. Si puedes empezar a subir los pedal, todavía se puede hacer algo. Pero si empiezas a subir los pedal con retraso, ni de coña. Ahora me están aguantando atrás. Musso se nos cae un poquito. Vamos a cambiar la asignación. Okay, I'll protect him. Sabel, que está protegiendo a Merckx, no tiene ningún sentido. Alguien debería proteger a Sabel, en todo caso. Pero nos da un poco igual ahora. Lumi Wafu, adoro al Tour. Coach de Levy sees 5, 3, 2 and 1 points awarded for the mountain standings. Vamos a intentar desgastar a este grupo. O sea, la intención de meter a Bartali aquí es que este grupo no coja demasiado ventaja en el llano. You were first over the top of the climb. That's good. Perhaps be waiting for the group behind. It will be easier if there are several of you. Yeah.
changes shoulders, but it stays with the team. The riders are on to the Côte d'Arbelol, classified as second category. The first of the top scores 5 points. No se rompe, ¿eh?, este grupo. Vamos a parar. 2 kilometers from the summit. Go on, another push. Sí, vamos a hacer, vamos a ganar el Tour de Francia en modo campeón con Quintana o con Valverde, con el Movistar. Vamos a ganar. Pero es otra serie. Me está empujando Fuxson. ¡Haced algo! Pero vamos a hacer en modo oficial un tour. Estos van muy bien. A ver. Here's the positions over the last climb. Aquí es donde debería de haber guardado para gastar. 5 minutos. Pero ninguno son sprinters, o sea que... Hay dos posibilidades. Si metemos mucho tiempo, el pelotón se frenará al llegar al sprint. Si metemos poco, irán como locos a por nosotros. En este llano que viene ahora, este llano irregular, después del puerto de Tercera, ni siquiera 5.54 son válidos como ventaja.
feel pretty good. I don't have sore legs in the car. Come, gentlemen. The next climb is classified as third category. There will be 2 points and 1 point of the mountain standings. Then the riders will tackle a much less rugged portion that should allow them to catch their breath. Miguel Martínez, es la etapa número 3 del Criterium. La última del Criterium. Col de l'Hospedal. Una de las putadas, y aquí está Tour Contador, del Pro Team es tener que hacerte todo entero para poder cambiar de corredores. Que no haya un modo rápido o algo así. Eso estaría bien. Y una de las cosas que más molan de Pro Team es poder jugar con cualquiera de los corredores que hay disponibles. Launched the mountain sprint. Que lo lancen, que no es nuestro tema. Bueno, pues no vamos a llegar mal con Indurain y con Merckx ahí arriba. Ahora Copy ya nos importa poco tenerle ahí delante. Vamos con Miguelón. Bravo, les gars. He has taken the overall lead. Watch out, guys. The peloton is riding hard. Stay well placed. Esto es de los momentos porque no me da corte de viento. Estando donde estamos. Understood. So I stick to the wheels in front. The gap with the yellow jerseys melting away. The escapees will have difficulties going all the way.
I hear you loud and clear. I'll take it easy and sit on the wheel in front. A hacer un absurdo. He's not going to let you go. You've already got a teammate in front. I hear you loud and clear. I'll take it easy and sit on the wheel in front. Si consigo meter a Merckx en el grupo de delante con Bartali, el pelotón va a ir a lo bestia y eso no va. No pensemos que eso dices, bueno, va a desgastar a Ainol. No, no, lo que va a hacer es fundirnos a Indurain. Pero por otro lado, lo que vamos a conseguir es neutralizar la escapada. No me preocupa ganar aquí con Merckx, ¿eh? Me interesa saber qué podemos hacer con Indurain. Si no, no estaríamos quemando a Merckx ahora mismo. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. Tempo is increasing at the head of the race. The breakaway riders will try and manage the time gap. Acceleration in the peloton. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. 1:52. Understood. A teammate is beginning to lose touch. A ver que recupere. Pero si movemos a Sabel, también se va a mover la carrera, o sea que peor sitio.
con rampas del 5. El pelotón consciente, a saber. ¡Saber! The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Sabel, que le tenemos 15, en la posición número 15, con 13 puntos. Tampoco sacamos nada. Y el pelotón no se mueve. Bueno, pues dejamos a Sabel a su aire. Y vamos ya a aguantar mecha con Indurain. Merck se está tardando en recuperar. Vamos a recuperarle nosotros. Esta etapa es muy, 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 muy dura, ¿eh? Es una etapa muy dura. Un arranque criminal. Y luego después un terreno muy, muy lleno de toboganes. Muy escarpado. No es un llano normal, es una rompepiernas. Y luego la hospedal es durísima. Ese ascenso. The time gap with the head of the race isn't changing, lads. Muchas gracias, Miguel Martínez. Sánchez, muchas gracias por los ánimos. Vamos a intentar a ver si consigo organizarme, recuperar al mínimo, como menos, o sea, como mínimo un tour diario, una etapa diaria. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Farcom, ¿cómo se te echa de menos? ¡Qué dolor de cabeza! Tengo un dolor de cabeza. Joder, para recuperar con Merck. Allez, allez, allez.
Bueno, ya te buscas la vida, Merckx. Que la IA nos está comiendo también a Indurain. Ya lo sé, Farcon. The intermediate sprint is approaching. Pero se te echa siempre en menos. Then begin the final climb, the col de l'Hospital. Nube tóxica en Madrid, ¿lo dices de verdad, Jandro? ¿Lo dices en serio? Pues una coña. Mira, así podría morir en directo. Pues menos mal, si hay nube tóxica, menos mal que ayer en Fallout cogí Mentach y Radaway y Rad X y tengo justo recién lavado, tendido ya, el traje del refugio y la servoarmadura potenciada, o sea que... Ah, lo dices por los coches... ¿Cómo nos manipulan? Prohibido comer tarta, dijo el pastelero. Que te vendía pasteles. Bueno, pues estamos llegando como yo quería al sprint. Vamos a ver, porque ahora aquí ya empiezan a atacar. Entonces, a ver, tengo a todo el equipo. Tengo a Merckx, tengo a Sabel, que me importa un comino. Tenía a Sabel aquí, tengo a Moser. Vamos a darles a todos de comer. Y aquí es donde este juego está fatal diseñado. Aquí es donde un escalador pierde una etapa de montaña. En un llanito de nada. Seguimos teniendo a Bartoli ahí delante, lo cual... En otras ediciones del juego era muy útil, porque efectivamente te escapabas, le decías que te esperase, protegerte funcionaba, ¿eh? Esto no está mal, ¿cómo estamos llegando? Y Bartoli no va a servir de nada, ¿eh? Pero bueno, ahí está.
1.42. Y Noll y Merckx aquí, eso lo convierten en paja. He's being left behind. It's good news for the overall standings. Anquetil, que lo probé con mucha ilusión. Otro de los ciclistas españoles, de origen español, Anquetil. Antichetados por Siani. Bueno, vamos a ver Miguelón. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. 1.5 minutes lead for the head of the race over the favorites. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Bartali es otro de esos corredores. A ver, que ya tenemos pendiente. Es otro de esos corredores que cuando lo llevas tú, cuando lo lleva la IA, es fabuloso. Allez Pierre. Allez Thomas. Allez Bartil. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. No estoy atacando, estoy aguantando. Ahora que vamos a recuperar, es cuando nos van a atacar. The gap is 1 minute between the favorites and the guy in the front. Pero bueno, the jersey group is 1 minute from the head. Ahí of se race. Va, ahí no. Ahí está. An attack. We've got to react. He's dangerous. Venga, Eddie. Attack. We've got to react straight away. The chase is ours. You've got to ride him down. He's dangerous for the stage. Okay, I'll put in a big acceleration. Change of leader in the overall youth standings. Acceleration at the front of the peloton. No. Aquí, si este fuera Indurain, aguantaríamos un ritmo hasta arriba, sin problemas. Bastante estamos aguantando, ¿eh? Bastante, que todavía vemos a Ino. The gap between the favorites group and the front is 30 seconds. Tenemos que aprendernos cómo va Indurain, así que por eso seguimos así. Merckx hundido porque lo llevamos nosotros. Okay, I'm coming to protect you. Pero oye, yo me doy con un canto en los dientes de a 5 kilómetros del hospedal estar cediendo solamente 40 segundos con la IA. Me parece genial. The breakaway begins the steepest kilometers of the climb. It's the moment to edge clear because the last kilometer is less difficult. Ahora es donde viene el tema. Solo, eso está muy bien. Eso está muy bien, muy bien.
Tú dirás, vaya mierda. No, tío, está muy bien. Merckx no es nadie ahora mismo. Vamos a ver el aguante. Vamos a forzar el aguante de Indurain al límite de la pájara. A ver. Fijaros, una cosa que está muy bien y mola mucho. Esto, con cualquier otro corredor hubiéramos perdido energía azul oscura, ¿eh? Ya. Eso puede estar muy bien también. Un minuto. ¡Ay! A punto de pajarear. Un minuto. Less than 2 kilometers for the man in front. ¿Sabes lo que puedo forzar? A Indurain. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Uno y medio. Dos minutos como mucho. No, menos. No nos mete 2 minutos. No está mal. No está mal, no está mal. Oye, vamos, yo por lo menos he sacado muchas conclusiones sobre lo que puedo hacer con Indurain aquí. Antes cuando probé no subí al final con Indurain, ¿eh? Mola. El tema es que hemos llegado a pie de Puerto bien, hemos aguantado medio Puerto bien con Miguel. Aquí lo normal es que Inol nos hubiera metido 3 minutos o más, ¿eh? Y hemos llegado sin pájara y hemos visto cómo ha llegado él. Es una lástima que no haya etapa mañana y que se haga tabla rasa con la Dauphiné, para comprobar la recuperación entre etapas de Miguel Indurain con este resultado. Así, el objetivo de meterle en el top 10 o intentar un top 5 podría ser. Lo único que podemos perder toda una vida en el pavé con Indurain, ¿eh? No sé cómo vamos a soportar eso. Bueno, hemos armado un equipo especialmente para apoyar en ese pavé, ¿eh? Contamos con que luego Indurain se nos va a quedar solo. Ajá. Y no lo ganó y terminó con un estado regular. Nuestro Merckx, que tenía un día muy bueno, visteis, al dejarlo en manos de la IA no podía. También le hicimos ese desgaste, pero tampoco, ¿eh? Tampoco ha sido para tanto. Aquí la cuestión era hacer la prueba y hemos conseguido llegar y aguantar medio puerto. Porque ese puerto entero, la hospedal entera, si ya llegas machacado cediendo 50 segundos, acabas aquí en 3 minutos 50, 4 minutos. Y no hay manera. Indurain terminó en regular, o sea, igual que Inol, ¿eh? Y salieron muy bien Valverde, Chabel, Musso, Christoph. El siguiente reto será la Dauphiné. Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a ver con qué energías arrancamos, ¿eh? Quiero saber eso.
No, podemos hacer este prólogo. Venga, vamos a hacer el prólogo. We have the last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost. 3 minutos 24 con Indurain. The prologue is very short. You must hit the right tempo straight away. There'll only be a second in it. Se puede ganar este prólogo sin ningún problema con Indurain. Vamos a ver cómo estaba. En día bueno. Bueno, venga, ganamos este prólogo con Indurain y terminamos este directo. Luego ya continuaremos. No me digas que me has hecho automático. El sistema ha guardado este juego. It's a fucking bullshit. Es inicio de etapa, ¿no? Vamos a guardar en manual. Evidencia, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Súper saludo. The last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. No he visto si salimos igual. 3:23, Borman. The prologue is very short. You must hit the right tempo straight away. There'll only be a second in it. Go, go! Step on it after the bend. Sí, lo podía haber hecho, podía haber apurado ahí más. Venga, un intento más. Tampoco nos importa mucho, ganar aquí con Indurain. Ya hemos ganado una crono más difícil que esta, más interesante que esta. No bugs.
We have the last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time. Come on, let's give him. Ahora vamos a combinar, Además, día bueno, tío. The prologue is very short. You must hit the right tempo straight away. There'll only be a second in it. Joder, es difícil, Hemos desaprovechado muchas energías, Combinando, le sobra. Vamos a combinar al principio, nada más. Menos mal que esto no tarda tanto en cargar. Sí, la clave al final con las cronos es básicamente la pelotita, de la bolita de línea de meta. Mantenerla de cara al final. Entonces, a veces viene bien, como dices tú, Tur, que gracias a ti, además, gané. Cuando empecé el Pro Team, una de las primeras etapas que emitimos, me diste tú ese consejo. Pero depende de la fuerza de cada corredor, entonces es la bolita. Aquí nos sobraba. Aquí teóricamente sí, sí era a tope, pero si llegamos a línea de meta ya con Pájara, ahí pierdes todo. Esos últimos metros parece que se hacen en nada. Voy a combinar al principio. The prologue is very short. You must hit the right tempo straight away. There'll only be a second in it. Luego también puedes pillar un ritmo con plato grande. Sobre todo mirar a la pelotita. Llénate. 2-3-2. Ahí ya hemos desaprovechado. Por un segundo nos hemos pasado 2 segundos. ¿Seguimos o lo dejamos? Hacemos otro intento. Nos interesa demasiado ganar esta etapa. ¿Queréis que la ganemos? No es difícil, hay que intentarlo un par de veces. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? David Palo, ¿qué tal? Juan Felipe Ceballos. Ah, ¿hemos ganado la etapa? Ah, pues ya está. Pero no hemos cumplido el objetivo, nos hemos quedado un segundo por debajo. Here's the yellow jersey of this Tour de France. He will be able to hang this jersey in his trophy room. Let's hope for him that he can add more. He will climb onto the podium to receive his jersey and a kiss from the hostesses. Here's the green jersey of this Tour de France. Pues lo de la pelotita te lo voy a enseñar. Mira tú. Vamos a pillar lo del buffer de la PS4 y te lo explico en un segundo. Perdón, voy a toser. La resaca del resfriado se hace pesada.
Lo de la pelotita es esto. Esta es de las cosas que yo me curro. Todavía estamos por aquí. Y las hago con todo mi cariño. Pero que sepáis que no me da ningún rendimiento como youtuber. Vamos a verla. Mira. Ahí. Esta bolita la tienes que mantener. Tienes que conseguir que la línea de energía vaya en medio. Entonces puedes gastar al principio, pero tú te vas fijando si vas perdiendo o no. Y aquí vas regulando para ir recuperando y te vas acercando a la pelotita. Esa es la clave de las cronos. No hay otra. No hay más vuelta de hoja. Ya puedes llegar a meta sobrado de energía, que si la pelotita está debajo, como ahora, puedes coger pájara igual. Mira. Entonces, lo ideal es ir maximizando el resultado con la pelotita. ¿Lo viste? Ok. Okay. Cero, hemos entrado al mismo tiempo que Inol. O sea que por una cuestión se pasa. Aquí no es normal que Inol haga este prólogo así. Nada normal. Anke, Till, Bormann, Cancellara. ¿Y dónde nos han metido a Merckx? Que aquí sí que tiene que funcionar Merckx. A 5. Venga. Venga, hombre. Ya, que te conocemos. Con lo cual, perdemos el objetivo de etapa, pero aquí da igual, absolutamente. Ok, esto sería lo siguiente. Nos vamos a estudiar todos, Miguel Martínez Sánchez. Un saludo, queridos amigos, y nos vemos en siguientes etapas, episodios de este reto Indurain. Que bueno, ¿cómo lo veis? Yo creo que sí, es posible que... Vamos a ver, ¿se le podría meter en el top 10 sin dificultad? No sé, vamos a verlo. Hasta luego. Con dos hombres, el gavito no lo manda.